El frente frío número 10 llegará al país este fin de semana, generando bajas temperaturas en buena parte del país. La zona norte, estamos hablando de Nueva Segovia hasta la zona de Estelí, y también alguna indirectamente la zona aquí del Pacífico, que tendremos pues algunas bajas temperaturas, como lo hemos visto ahorita, de 22 grados centígrados. Puede ser que tengamos 2 grados menos debido pues a los vientos que están favoreciendo el traslado de estas masas de frío. Y los vientos estarán en promedio de 55 a 60 kilómetros por hora, vientos normales, y algunas ráfagas ocasionales, principalmente en la zona del centro, que estarán dándose hasta de 75 kilómetros por hora. Estas bajas temperaturas, acompañadas con los fuertes vientos propios de la temporada, generarán las condiciones perfectas para la proliferación de enfermedades respiratorias. Lo que hay es un virus, el virus estacional de la influenza A, que ese es un virus que ocasiona síntomas, pero de manera transitoria, que duran 2 o 3 días. Y el virus de la influenza B, que ese es más grave. Y las características son que el paciente tiene fiebre, tiene dolor en el cuerpo, dolor en los ojos, secreción nasal, también lagrimeo, tos, dolor en la garganta y a veces malestar general y postración, dependiendo pues del tipo de virus que sea, si es la influenza A o la influenza B. Ante el riesgo de resultar afectado con cualquiera de estas enfermedades, los médicos recomiendan tomar las medidas necesarias para prevenirlas. Una vez que el paciente esté enfermo, tiene que tener medidas de higiene para evitar contagiar a otras personas. O sea, tenemos que cubrirnos la boca con un paño a la hora de estornudar. Mejor no saludar con la mano, lavarnos las manos bastante frecuente. Y también pues, evitar estar en contacto con personas que sean susceptibles. Por ejemplo, los niños menores de 1 año o los ancianos. Para prevenir esta enfermedad hay vacunas. Hay vacunas que están disponibles en las unidades de salud públicas y privadas. La vacuna se pone cada año. Esta administración es anual. En los niños menores de 1 año son 2 dosis y en los niños mayores de 1 año y los adultos pues una sola dosis al año. Los especialistas señalan que en el caso de las enfermedades respiratorias virales, un 70% de la población tiene el riesgo de padecerlas por su rápida proliferación. Gualquiria Chavarría, Voz TV.